Hey, chavales, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? ¿Y a mí qué me importa? Si yo solo vengo aquí a insultaros. Ay, si solo voy a insultaros nada más. A mí me importa una puta mierda lo que hagáis. Bueno, hoy he encontrado en internet, como tanto me gusta buscar infraseres, yo ahorro stop, encuentro siempre infraseres, escoria pura y dura, pura mierda de internet. Y por supuesto, yo leo vuestros emails. He visto que he insultado a youtuberos de mierda, a gente que sube raps asquerosos, gente que hace sus videoblogs o videorespuestas contra mí, pues normal, porque yo soy guapo, soy sexy, inteligente, no como las mierdas que me mandáis. Yo me curro bien los vídeos, mira, me pongo un fondo sepia muy bueno. Vuelvo a encontraros a unos infraseres de internet, la lacra de internet, lacra. Y vamos a ver ahora a la lacra pura, pura mierda. Y he encontrado a dos verdaderos infraseres de internet. Que son dos putitas que se venden por dos duros. Que son los grandes de internet, ¿no? Que son dos putitas asquerosas. Que fijaros bien las pintas que tienen porque vais a fliparlo. Primero vamos a empezar con el intro. La intro es apoteósica. Es apoteósica, atentos, atentos. Madre mía, menudo. Que yo no he visto en mi vida un dubstep. En mi vida he visto un dubstep. Madre mía. Yo creo que era. Estaba dudando entre poner o Amadeus Mozart, que está muy visto. Es demasiado mainstream Amadeus Mozart, yo creo, ¿eh? Pero bueno, es un buen comienzo, ¿no? Vamos a presentarnos a los dos infraseres en cuestión. Amigos de YouTube, aquí estoy de nuevo vuestro youtuber favorito, Rabioso. Rabioso, suscribirse a mi canal. Aquí. Y hoy me acompaña Mongel. Madre mía, vaya, pero vaya par. Vaya par, pero vaya elenco, fíjate tú, o sea, ¿cómo se puede ser? Fíjate, uno de ellos, el de la gorra, el tonto de la gorra, voy a llamarte a ti, tonto de la gorra, porque mira qué pintas tienes. Mira qué pintas tienes, si es que es para darte un bofetón, si es que, es, mira, es para ir, no pegarte una hostia, ni pegarte dos, sino que bajes a San Pedro y te empiece a dar, pero sin parar, hasta el día del juicio. Y el otro, mira, el otro, fíjate tú, que se pone el pelo para adelante para atrapar calva, para atrapar la calvicie. ¡Calvo! ¿Qué es un calvo? Monger. Monger, vamos a echar un gameplay Monger. cooperativo, ¿eh? Bueno, cooperativo no, vamos a jugar al FIFA, Real Madrid Barcelona. Madre mía, qué novedad. Vais a jugar al FIFA. Al FIFA, madre mía, ¿eh? Madre mía, ¿eh? Yo creo que estabais dudando entre el Minecraft o el Call of Duty o un FIFA. Estáis pensándolo. Yo creo que a lo mejor tres neuronas a tanto no llegáis. Fíjate tú, yo creo que entre los dos llegáis a un cuarto de neurona. O un octavo de. Bueno, yo diría que. Soy honesto, yo diría un octavo y medio de neurona. Porque yo creo que no tenéis para más neuronas. Porque madre mía, fijaros bien. O sea. Vaya. Mira, el Mongel. Es que Mongel me encanta porque lleva unos cascos. Luego nos metemos con Widiprex. Con el Widiprex nos metemos mucho con él porque lleva unos cascos de año Pun. Pero este lleva unos cascos de la época del Commodore, por lo menos. Por lo menos del Commodore 64. Pero vamos a ver, vamos. Oye. Que a lo mejor hacen el gameplay y hacen un gran partido, no sé, no te sé decir, a lo mejor hacen un buen partido, un buen equipo, no sé, vamos a ver qué están haciendo. A ver, vais a verlo. Vuestro partido favorito. ¿Y por qué veis? ¿Por qué podéis ver cortometrajes? ¿Podéis poder ver cosas interesantes cuando podéis ver a dos tíos jugando a la consola? Es lo mejor que podéis hacer con YouTube. Madre mía, qué gay ha sonado eso, ¿sabes? Eso es muy gay, ¿eh? Ha sonado, vamos, lo más gay, no existe algo tan gay, o sea. Yo creo que vosotros, mujer, no habéis visto en la vida, ¿eh? Vamos, yo creo que ni siquiera, yo creo que ni siquiera os han parido, os han cagado. Os han cagado y no habéis tocado mujer en la vida. O sea, habéis visto estos dos pueblos así, ha sido una cagada. El médico dijo, bueno, si esto respira, pues es niño. Es lo que me han dicho vosotros dos. ¡Calvo! Y vamos a jugar al Real Madrid Barcelona. Y yo voy a ser el Madrid porque soy. Mía, ma madre mía, ma madre mía, madre mía. Madrid-Barcelona, Dios mío, o sea, en serio, un Madrid-Barcelona. Ahí, generando odio. Madre mía, qué malotes sois, Madrid-Barcelona. Yo creo que era eso, o por lo menos el partido de la selección de Alemania contra la selección de Israel, para ser más polémicos, ¿no? Madre mía, madre mía, madre mía. Espero que sea un gran partido. De un, vamos, un FIFA actual, o sea, yo creo que sí, ¿no? ¿Verdad? Yo. ¡Qué pero esto malo no es! eres! ¡Pero! ¡Esto es trampa! ¡Esto es trampa! ¡Esto es trampa! Mira cómo. Madre mía, pero es que la voz, es que su voz, tu voz da gala, mira, este es el Willy Rex. A ver qué me dice Willy Rex, ¿qué te dices tú, Willy Rex? Anda, cállate ya, Willy Rex, que me tienes hasta los. Willy. Ah, no, que no, Willy Rex, que es el Willy.
Ah, Willy Press, vete a tomar por culo, Willy Press, que me han desatado los huevos, Willy Press. Madre mía, mira, fijaos bien, fíjate. Como que voz de asco tiene una voz de como si tuviesen. Seguro que a ti de pequeño te la metís ahí fuerte, te das una buena tranca del padre Merino. El padre Merino te la metió ahí bien metida y se te ha quedado. Y luego tu compañero, o sea, tu compañero ya, claro, como deja el pelo así, se echa el pelo para adelante, como ya para taparle lo poco que le queda al calvito este, al monger, pues es un calvito integral, lo que tiene. ¡Calvo! ¡Champa! Mira cómo me voy, mira, mira. ¡Pero bueno! ¡Pero por favor! ¡Sal portero! ¡Sal portero! ¡Toma! 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 ¡Daniel! ¡Se me será! ¡Toma! ¿Qué pasa? No, hombre, ¿qué calvo va a ser? Hombre, ¿qué calvo va a ser? Si tú eres el calvo, si seguro que tienes unas entradas. Bueno, ahí no tienes entradas, ahí lo que tienes son eurotúneles, chaval. Tú tienes unos eurotúneles en la puta cabeza y por eso te pones una gorra. ¿Para qué hay que ser gilipollas para ponerse una gorra dentro de casa? Hay que ser verdaderamente del género tonto. Pero yo creo que, como te dije antes, que no llegues ni a un octavo de neurona, es lo más probable que seáis más tontos que una mata de habas. Pero claro. Pues suscribirte, hay que suscribirse porque es un partido de fútbol. Sí, señor, sí, señor. Yo creo que sí, vais a llegar a la cumbre del YouTube. Vamos, habéis alcanzado cotas, vamos. Mira, están aquí los YouTubers normales, están aquí otros. Vosotros estáis, vamos, abajo del todo. ¿Sabes? Abajo del todo. Es que no alcanzáis. No creo que ni siquiera habéis salido de la tierra todavía. Vamos, es que es así. Pero vamos, es lo que tiene moverse por cuatro duros, porque nosotros somos por cuatro duros. Claro que sí, hombre, claro que sí. Un gran partido, muy señor. Vale. Suscribiros y subiré 14.000 vídeos de FIFA todos los días. Por supuesto, quiero que hagas, no hagas 17, que me hagas 72 vídeos. Quiero 72 vídeos tuyos, por lo menos, para que me pueda descojonar en tu puta cara. Porque vamos, eres el verdadero, vamos, eres la coña, pero la pura coña. O sea, alguien que directamente es un mamarracho integral. Aquí se piensa que por tener una cámara, ¿sabes? El tío se ha adaptado su cámara y lo ha puesto así a hacer gilipollas. Se ha cogido un FIFA de hace 4 años y se pone a jugar un partido. Muy bien. Claro que sí, hombre. Vas a conseguir. Te van a nombrar presidente de Google, por lo menos con eso ya. A este ritmo, vamos. Vas a hacerte el presidente de Google. Fijo, pero fijo, fijo. Madre mía, la canela en rama que os traigo siempre, ¿eh? Este personaje, vamos, son... ¡mua! Yo ahora mismo, mira, me voy a tatuar su nombre, me voy a poner aquí sus nombres. Aquí, Mongel y Rabioso, así, Mongel y Rabioso, así, puesto así. A un ladito mío, para acordarme de vosotros, o mejor, no, mejor todavía, mira, más sencillo. Me lo voy a tatuar en el puto culo, me lo voy a tatuar en el culo, para cuando esté cagando, ¿vale? Podéis sentir mi mierda, toda la mierda que hacéis. Así podéis, o sea, es como si se os manchase la cara. Así, esto es lo que siente. Es lo que siento yo cuando veo tus vídeos con señor Mongel o señor Rubioso, que sois unos mierdas, sois unos mierdas de internet. Sois unos mierdas. Si es que luego que me vais a venir una videorespuesta, pues venidme la videorespuesta. Que a mí no me importa una videorespuesta. Yo cojo, me río en tu videorespuesta y encima te hago otra réplica más divertida. Ya sabéis lo que tengo que hacer, chicos. Si queréis que siga sacando más de infraseres, os suscribís en el canal de Ahorro Stop. Nos vemos en un próximo vídeo. ¡Ale! ¡Que ven!